Bella Vista. Aproveche usted que puede y mande un beso a Mercedes. Mercedes, un saludo. Las palmeras están allá. Y un saludo que llega hasta Luján. Esperemos llegar hoy este abrazo a Chivilcoy. ¿Será que soy medio puerto? Pero acá no veo ningún puerto. No hay ni puerto ni ciudad, pero sí veo. Allá, sí, está Simbad. ¡Simbad! ¡Simbad! ¡Pero mira quiénes están ahí! Toda la familia del otro lado de la televisión. Para ver esto, seguimos educando cuarto y quinto grado. Mirá, seguimos educando con samba. Las chicas y los chicos de todo el país, bienvenidos, buenos mediodías. Están ahí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá que estamos en alta mar. Seguimos, seguimos en la nave. Hola. Seguimos en alta mar. Hola, samba, hola. ¿Cómo andás? Es que seguramente seguimos en alta mar porque seguimos con las aventuras de Simbad. Claro, porque esto de que un cuento está dentro de otro cuento, entonces Simbad, el marino le cuenta a Simbad el faquín. Me encantan estos cuentos. Como siempre, amigos y amigas, queremos que del otro lado se queden. Como se quedó el rey Jaquir escuchando todas las historias que nosotros hoy tenemos para contarle a todos ustedes. Sí, nos pueden seguir en las redes, arroba canal Pacapaca, arroba seguimos educando y arroba TV-pública. Y si tienen dudas, comentarios, cosas que quieren comentarnos acerca de este programa, hay un WhatsApp. ¿Y cuál es, Carolina? Hay un WhatsApp y es el 1166-79-82-09. Y me pregunto, seguramente. Seguimos en alta mar y seguimos con este tema. ¿Y quién nos va a seguir contando cosas nuevas? ¿Quién nos va a seguir haciendo investigar? No, de un temita salen un montón todo. De temas. Sí. ¿Quién nos... Mirá, mirá, allá la veo. Es Lara, es Lara. ¡Ahí la veo! ¡Viene Lara! Subo a este barco. Hoy, esa es la frase. Hoy me subo a este barco y seguimos Hola. Con los chicos de cuarto y quinto grado en casa con estas Hola. Aventuras. Venía pensando qué ganas de tener una aventura como esta, ¿o no? Sí, sí. Es que seguimos con esto, ¿no? Seguimos con este tema, temazo de la semana, que es, ¿cuál es el tema de la semana? ¿Cuál es el tema de la semana? ¿Cuál es el tema de la semana? ¿Qué pasó durante mil y una noches? Pregunta sigue y sigue porque pasaron tantas cosas vienen pasando durante mil y una noches. ¿Qué pasó? Y tenemos el hashtag las mil y una noches. ¿Y qué pueden mandar, Pablo, ahí? ¿Qué pueden hacer el hashtag con las mil y una noches? Puede mandar su foto con los libros de las mil y una noches que tengan en casa de cualquier editorial, cualquier época. Las películas que ustedes vieron, de que sepan que son de las mil y una noches, también. Sí. Cualquier comentario que tengan que hacer, o una foto loca, algún disfraz, como dijiste sí, vos. Sí, los disfraces, nosotros nos ponemos unos turbantes, yo me pongo un hermoso vestido para hacer de Yerezade, así que ustedes, chicos y chicas, también pueden hacerlo en casa y hacen con el hashtag las mil y una noches. Exactamente, vamos a seguir con este tema porque estamos fascinados, porque lo lindo de esto es que de un tema salen un montón. Un montón de temas, justamente porque decíamos que este es un relato, un gran relato de Yerezade, que es la princesa que le va contando historias al rey Shahriar para poder llegar a la mañana y que no la mate, porque la historia continúa al día siguiente. Sí. Y tenemos, justamente a partir de esto, que decimos que es un relato enmarcado, tenemos una imagen, sí, a ver si está por ahí, una imagen de Diego Moscato, que él es el ilustrador de esta edición que nosotros estamos leyendo, que es de Mirta Torres. Fíjense en esta imagen, ¿ven? La imagen de un cuento que en realidad uno de los personajes está contando a su vez otro cuento. Y como vemos ahí a la ballena, bueno, ahora vamos a hablar con Diego del día Moscato de ayer. Estuve hablando ayer. Con Diego Moscato estuve hablando ayer en el vivo que hicimos en Mundo Samba, sí. Y yo lo sé. Ah, después vamos a ir viendo cosas de las que él nos dijo, sí, espectaculares. Con todas estas cosas que hay en las redes, que también está nuestra amiga, ¿no? ¿Quién investiga? ¿Quién investiga? Niña investiga. Y amigos y amigas, en Mundo Samba, Niña investiga y quiere saber lo siguiente. ¿Cuál de estas palabras es de origen árabe? ¿Vos querés saber, niña? La respuesta es... ¿Tenés que
tenés que adivinar, o adivinar, no, averiguar cuáles son de origen árabe. Albahaca, alcohol, almohadón, o son todas correctas. Entonces entramos a Roma, Mundo Samba, y al final del programa, ahí vemos cuál es la respuesta correcta. Exactamente, sí. Exactamente. Y ahora sí. Y ahora tengo, miren, miren, tengo vacío. Oh. ¿Qué pasó? Porque no sé cuál es la pregunta del día. Ah. No sé cuál es la pregunta del día. ¿Y cuál es la pregunta del día? ¿Cuál es la pregunta del día? Ahí la tenemos. La pregunta del día es, ¿qué peligros enfrenta Sinbad el marino? ¡Ja! Peligros. Y para poder contestar esta pregunta, tenemos que escuchar las historias de Sinbad el marino. Claro. Ya escuchamos la primera, pero ahora viene el gran momento que yo sé que a los chicos y a las chicas les encantan, donde Caro y Pablo se transforman en los personajes de estas historias y nos cuentan. ¿Se animan otra vez a hacer? Los animamos. Sí. Dale, tienen que preparar. Sí. Yo acá les dejo, miren. Acá, Caro, a prepararse, vocalizar, se buscan un vestuario. Me voy a preparar. Pablo, vaya, vamos, tranquilo, amiga, se vamos, relajan. Amiga, ahí está. Yo me quedo con los chicos. Gracias. Porque antes de empezar a contar esta historia, esta nueva aventura de Sinbad el marino, vamos a ver, para recordar qué pasó ayer, cuál fue la primera aventura de Sinbad el marino. ¿Se acuerdan qué era esta historia? Acá tenemos. Entonces, en el primer viaje, siempre nos preguntamos cómo inicia esta aventura. Salen en búsqueda de riquezas y aventuras y sucede un naufragio. ¿Cuál fue el peligro que enfrentó? En este caso, un pez gigantesco que parecía una isla pero que no era, y sucede un nuevo naufragio. ¿Y cómo se salva? En este caso se encuentra con el capitán, entonces recupera su mercadería y logra venderla. Por eso nuestra historia, como dice la última columna, termina que regresa con la mercadería a Basora y luego a Bagdad. Entonces lo tenemos a Sinbad, que nuevamente está en Bagdad con sus riquezas, tranquilo. Vamos a pedirle entonces al director que nos haga un clima para empezar este relato. Yo me voy a acomodar. Eso. Entonces, ¿están preparados los chicos y las chicas? ¿Están sentados? ¿Están cómodos? Imagínense que entramos nuevamente al mundo del lejano oriente. ¿Se acuerdan que Sheherazade siempre dejaba con intriga al rey? Y dice así. Hermana, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche, dijo Doña Sada. Sheherazade contestó. De buena gana y con todo respeto, si es que me lo permite, este rey tan generoso. El rey, al oír estas palabras, como no tenía ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar el relato de Sheherazade. La segunda noche, Sinbad el marino continuó contando su historia a Sinbad el faquín. Le dijo que él vivía la más dulce de las vidas, cuando un día asaltó su espíritu el deseo de recorrer otros mares, de conocer otras islas y otros hombres. Fue al zoco y compró las mercancías que pretendía exportar. Buscó luego un navío hermoso y nuevo, provisto de velas de buena calidad, y transportó sus fardos. Navegamos durante días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto. Allí por donde pasábamos, vendíamos y comprábamos a puerta de entrada. Mientras reflexionaba, advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra. Alcé la cabeza para mirar las nubes y vi un pájaro enorme de alas formidables que volaba por delante del sol, oscureciendo la isla. Recordé entonces con terror lo que contaban algunos viajeros, que en las islas del sur vivía un pájaro gigantesco de alas descomunales llamado Rock, que en su vuelo tapaba el sol y que alimentaba sus polluelos con elefantes. La cúpula blanca era uno de los huevos que empollaba aquel Rock. El pájaro descendió sobre el huevo, extendió sobre él sus alas inmensas, dejó descansando a ambos lados sus dos patas en tierra y se durmió. Yo quedé precisamente debajo de una de las patas que parecía más gruesa que el tronco de un árbol añoso. Tomé una decisión. Me quité el turbante, lo trencé como una cuerda y me até a ella, a la inmensa pata del pájaro Rock. Me dije, no podría sobrevivir en la isla, pero el Rock en su vuelo tal vez me condujera a parajes civilizados. Al amanecer, el Rock sirguió, lanzó un grito horroroso y se elevó por los aires con Sinbad colgado de su pata.
Atravesó el mar volando por encima de las nubes y después de mucho rato empezó a descender hasta posarse finalmente en la tierra. Sinbad se apresuró a desatarse, pero el pájaro no descubrió su presencia más que si se tratara de alguna mosca o de alguna hormiga que por allí pasase. El roc precipitó a cazar un animal inmenso y se elevó con él entre sus garras nuevamente en dirección al mar. Se dispuso entonces a reconocer el lugar. Observó que todo el suelo estaba cubierto de diamantes de gran tamaño, pero vio también que en todas las direcciones se desplazaban serpientes gruesas con palmeras y supo que se hallaba al borde de la muerte. Sintió gran pánico y corrió hacia una cueva para salvar su vida. Entró y cuando se habituó a la oscuridad, advirtió que lo que a primera vista tomó por una enorme roca negra era una serpiente enroscada sobre los huevos de sus crías. Sintió entonces en su carne el horror de semejante espectáculo. Se quitó el turbante, lo trenzó como una cuerda, la piel se le enrojeció como una hoja seca, tembló de terror y cayó al suelo sin conocimiento. Así permaneció hasta la mañana. Entonces, al convencerme de que no había sido devorado todavía, tuve suficiente aliento para deslizarme hasta la entrada y lanzarme fuera tambaleándome como un borracho a causa del sueño, del hambre y del terror. Mientras deambulaba, cayó a mis pies desde las alturas el esqueleto de un buey sacrificado. Los restos de carnes estaban frescos y sanguinolentos. Alcé los ojos, pero no vi a nadie. Recordé en ese momento lo que se contaba de los buscadores de diamantes. Como los buscadores de diamantes no podían bajar al Valle de las Serpientes, mataban bueyes o carneros, los desollaban y arrojaban las carcasas a los precipicios donde iban a caer sobre los diamantes que se incrustaban en ellas profundamente. Entonces llegaban unas enormes águilas para llevarse a sus nidos los restos de los animales como alimento de sus crías. Los buscadores de diamantes se precipitaban sobre ellas lanzando grandes gritos para obligarlas a soltar su presa. Recogían los diamantes adheridos a la carne fresca, abandonaban la res para alimento de las águilas y regresaban a su país. Me asaltó la idea de que podía tratar aún de salvar mi vida y salir de aquel valle. Me incorporé y empecé a amontonar gran cantidad de diamantes. Abarroté mis bolsillos, me los introduje en el traje, en la camisa, me llené el calzón, los pliegues de mi ropa, tras de lo cual desenrollé la tela de mi turbante como la primera vez. Luego me introduje en el costillar del buey, me até bien fuerte con el turbante a los cuartos traseros y esperé. Al mediodía, un águila de gran tamaño se precipitó sobre la presa, la aferró y la elevó por los aires conmigo escondido en su interior. Noté luego que se posaba en su nido y que empezaba a desgarrarla con grandes picotazos que amenazaban con desgarrar mi propia carne. Pero entonces se escuchó un griterío. El sonido de tambor, tutum, 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 asustaron el ave y la obligaron a emprender nuevamente el vuelo. Un grupo de hombres se acercó, desaté mis ligaduras y salí de la res. Pero como estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, mi aspecto no debía resultar muy ameno, más bien espantoso. Los hombres se alejaron, pero yo grité, ¡eh! ¡No teman, no teman! ¡Yo! ¡Soy un hombre de bien! Decidió permanecer en compañía de aquellas gentes para viajar por nuevas tierras. Llegó con ellos a una gran isla donde descubrió un portentoso animal que llamaron rinoceronte. El rinoceronte pasta exactamente como pastan las vacas y los búfalos en nuestras praderas. Su cuerpo es mayor que el cuerpo del camello. El extremo del morro tiene un cuerno largo que le sirve para pelear y vencer al elefante, enganchándolo y teniéndolo en vilo hasta que muere. Pero no pudo desprenderse del cadáver, que empieza a derramar su grasa sobre los ojos del rinoceronte, cegándole y haciéndole caer. Entonces el rinoceronte se tiende a morir hasta que llega el pájaro roc y se lo lleva entre sus garras, junto con el cadáver del elefante ensartado en su cuerno. Así dispone Alá que se alimenten sus enormes polluelos. Viví ahí un tiempo. Tuve ocasión de cambiar mis diamantes por más oro y plata de lo que podría contener un navío. Después regresé finalmente a Basora, país de mi bendición, para ascender hasta Bagdad, mi morada de paz. Tras los saludos propios del retorno,
No dejé de comportarme generosamente, repartiendo dádivas entre mis parientes y amigos, sin olvidar a nadie. Disfruté alegremente de la vida, comiendo manjares exquisitos y bebiendo licores delicados. Pero mañana, mañana, mis amigos, os contaré las peripecias de mi tercer viaje, el cual es mucho más interesante que los dos primeros. Luego cayó Sinbad. Los esclavos sirvieron de comer y de beber. Después, Sinbad el marino hizo que dieran 100 monedas de oro a Sinbad el faquín, que las recibió dando las gracias y se marchó invocando sobre la cabeza de Sinbad el marino las bendiciones de Alá. Sherezade discretamente dejó de hablar. Entonces su hermana Doña Sada dijo: ¡Ah, hermana mía, cuán deliciosas son las historias que cuentas! Sherezade contestó: Nada es comparable con lo que te contaré la noche próxima si este rey tan generoso decide que viva aún. Y el rey se dijo: Por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su relato, que es asombroso. Y acá, así como Sherezade dejaba con intriga al rey, nosotros también nos quedamos con la intriga de cómo será la tercera aventura de Sinbad el marino. ¡Ay, hermoso estuvo! Los chicos cada vez están haciendo mejor esos personajes. Y nosotros ahora queremos, junto con los chicos y las chicas en casa, espero que les haya gustado esta historia maravillosa, recuperar un poco cómo fue. Vamos a volver a este cuadro de la primera aventura y vamos a sumarle nuestra segunda aventura para poder analizar bien estas partes. Van a ver que las aventuras tienen siempre estos mismos bloques. ¿Tenemos la placa con la segunda aventura de Sinbad el marino? ¡Ay, está! Entonces van a ver que pasa lo mismo que con la primera, ¿no es cierto? Sí. Ustedes me ayudan. Tenemos, ¿cómo inicia la aventura? ¿Cómo inicia? Y salen en búsqueda de riquezas y de aventuras. Se duerme y es transportado por un pájaro gigantesco. Y otra vez aparece un peligro. Sí, pez gigantesco, nuevo naufragio. Pero el peligro de nuestra segunda aventura es el pájaro rock, y la serpiente y las águilas. Y las águilas. Y después vemos siempre que se salva de alguna manera. ¿Cómo se salva? Claro, se esconde dentro de un costillar de buey. Luego de hablar buscando diamantes, el ave lleva el costillar hasta tierras civilizadas. Y termina. ¿Cómo termina esta nueva aventura? Y, igual que la anterior, ¿no? Regresa con mercadería a Basora y luego a Bagdad. Sí, a seguir disfrutando de sus licores, de sus bebidas. Es lo interesante de este cuadro, ¿no? Que vamos viendo cómo la estructura se va repitiendo. Él sale en busca de aventuras, suceden cosas y luego vuelve en general enrequecido. Vamos a ver en la tercera. Es una aventura fantástica, ¿no? Una aventura fantástica. Sí. Le pasa de ¿cuál todo. ¿Cuál era la pregunta del día? Muy bien. ¿Cuál era? Bien, Carolina, que nos vuelve al eje. ¿Cuál era la pregunta del día? La pregunta del día era, ¿qué peligros pasa Sinbad, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en esta palabra, en estos peligros. A ver, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué peligros? Primero que... El primero es se queda en una isla, se queda dormido y... Qué peligroso quedarse dormido, digo yo, ¿no? Porque... ¿A vos te parece, Sinbad, ir a quedarte dormido? Y es trasladado por el ave rock. Claro. Eso ya es un peligro, está bien, sí, lo que le primero, pasa. Primero ver algo que pensás que es una cúpula y es un huevo gigante de un ave. Tal después cual. Se hace de noche porque el rock tapa el sol, el tamaño lo eclipsa, que debería tener. ¿No? Eclipsa, lo eclipsa, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Eclipsa el sol. Eclipsa, Martín, imagínate. Todo se conecta, exacto. Y ahí, y el peligro ahí de atarse con el turbante, la verdad que el turbante... Gran elemento para las aventuras de Sinbad el marino. Totalmente. Se ata con el turbante a la pata de este pájaro y vuela. Si no fuese porque el pájaro pensaba que, no sé, que era un insecto o algo indefenso. Claro. Y andás a ver, porque viste, por ahí tiraba picotazo. Porque claro, se rascaba la pata. Se rascaba la pata. Y Sinbad no estaba más. Otro peligro. Otro peligro. Las serpientes. Las serpientes. Qué loco esto de que haya serpientes y diamantes, ¿no? Sí. Hay algo buenísimo, pero hay un peligro que lo acompaña. Entonces él logra enriquecerse con esos diamantes, pero ¿cómo sale de la isla? Estaba pensando, no sé si a los chicos y a las chicas por ahí les pareció un poco como a mí, un poco no asqueroso, no sé si asquerosa sí, la palabra. Impresionante. Impresionante es la palabra de estar, se mete adentro de un buey. ¿No? De un buey cortado en pedazos. Aprovecha las costillas, ¿no? Se ve que se mete ahí adentro para que no lo vean y sabiendo que el águila va a venir a levantar para llevar de comer. Sí, adentro de ese buey muerto. Sí. ¿No? Y va trasladando. Sí, en serio, Samba, no escuchaste, sí. Tremendo. Tremendo. Y yo me imaginaba, en esta aventura
Sinbad dos veces sí. vuela y sobrevuela y va mirando la Tierra desde sí. arriba en aves gigantes. Es verdad. Sí, bueno, llega a una civilización y conoce un animal. Este animal, el rinoceronte. El rinoceronte. ¿Lo conocen, chicos, chicas, el rinoceronte? Sí, si no lo seguramente conoce, alguna vez vieron sí. alguna imagen. Igual, este era un rinoceronte un poco particular. Sí. De hecho, en otras versiones de esta historia aparece con otros nombres. O sea, que no es un rinoceronte como nosotros lo conocemos. Era un ser bastante misterioso. De sí. hecho, creo que era un ser de la mitología sí. que aparece con este cuerno, ¿no? Qué loco que no pueda sacarse las... Como que la presa. Lo inserta ahí en el cuerno. Qué impresión. No sabía eso de que sí. hay otro tipo de rinoceronte, sí, no sabía. Sí, sí, en otras sí. versiones wow. aparece con otros nombres. Sí. Después si lo encuentran, si alguno tiene otra versión sí. donde no aparece el rinoceronte, le saca una foto y nos lo manda. Me pregunto de dónde vendrá el rinoceronte. ¿De dónde vendrá? ¿Hay alguien que lo sepa? ¿Vos lo sabés? ¿Hay alguien? Yo no lo sé. ¿Eso yo ya lo sabía? Tampoco lo sé. ¿Quién? Eso yo ya lo sabía. Ahí está, entre, claro. Samba lo sabía. ¿Y quién más lo sabe? Y lo sabe el niño que lo sabe todo. Claro, que sabe todo. Yo lo sé, en la enciclopedia del niño que lo sabe todo. Y decimos que la palabra rinoceronte se forma con dos palabras que vienen del griego. Rinos, que significa nariz, ¿eh? Y caras, que significa cuerno. Ah, así que rinoceronte, mira, con esas dos partes. Mirá. Bueno, qué bueno aprender sí. el origen. A mí me interesa el origen de las palabras. Me interesa. Acuérdense, perdón, digo, ¿sí? acuérdense, sí. Hablando del origen de las palabras, que la niña investiga, ¿qué nos pregunta hoy? Sí. ¿Qué palabras vienen del árabe? Que los chicos ya albahaca, alcohol, lo deben. Almohadón. Almohadón. Y acá tenemos nuestro cuadro. ¿Se acuerdan que empezamos a hacer un cuadro desde el primer día que estamos sí, con las aventuras? Sí. Donde estamos recuperando algunas expresiones, palabras. Es interesante que los chicos que ya saben que estamos haciendo esto, cada vez que escuchen, vean si encuentran alguna expresión nueva que es propia de estos cuentos. A ver, hoy, chicos, fíjense. ¿Las chicas reconocen en el pizarrón cuál es la palabra nueva que pusimos? Ah, muy bien. ¿Conocen y que escucharon en el cuento recién? Acá me parece que, miren, acá, sí. licores, aparece la palabra sí. licores, sí. aparece diamantes que no había aparecido en las historias hasta ahora, aparece el turbante como un elemento fundamental. Sí. Contémosle, ¿no? El turbante son el pañuelo, el que tienen puestos en la cabeza, que se los enroscaba claro, y los usaba para atarse. Exacto, por eso es largo y les servía. Y después acá apareció, fíjense acá, que nosotros teníamos, que ya habían aparecido, la palabra mercader, mercancía y mercado. Pero soco. Acá aparece soco, porque este es un mercado particular, que de hecho tenemos una imagen que podemos ver. El soco es un mercado, ¿no es cierto?, que se da al aire libre, hay varios mercados que se dan al aire libre, pero este tenía una característica especial. ¿Se ve en las imágenes? ¿Se logra ver? Se logra ver perfectamente que no es un mercado puesto como mercado, sino que es el mercado dentro de la ciudad. Las casas sí. abren sus puertas, ¿no? Y la habitación, el lugar que da hacia la calle, se transforma en una tienda de comercio. Comerciaban alhajas, alfombras, especias, alimentos, un montón de cosas. Entonces vos ibas caminando por esa calle que quizás caminaba siempre y de repente estaban abiertas las casas claro. con estos comercios. Exacto, todavía hay. Todavía hay. Hay un montón. Bien. Más ganas de viajar nos sí. dan para ir sí, a las rutas. A ver estas casas que se transforman en comercio. Visitar los ojos para las rutas de las mil y una noches. Así claro. que tenemos nuestras expresiones, tenemos la estructura de nuestra segunda sí. aventura, tenemos todo. Tenemos todo. Tenemos todo, un lujo. Y algunas palabras, ¿había alguna palabra más? ¿Más? Todas las palabras, eran todas las palabras. Estas son las nuevas que sumamos hoy, en el día de hoy. ¿Qué es, Carolina? ¿Qué? Qué lindo que un cuento está dentro de otro y cómo las historias, cómo Sinbad está teniendo estas aventuras, a mí me encantan porque me hacen pensar en poder imaginarnos nuevos animales, ¿no? Nuevos animales sí. y también conocer cosas que hoy suceden, ¿no? Y que hoy están, por ejemplo, sí. el zoco, hoy todavía los zocos todavía existen. Sí. Y esto, un tema dispara un montón y uno investiga sobre lo que quiere y sobre lo que le gusta. Sí. No es necesario que todos investiguen sobre los orígenes de las palabras o sobre los animales. Cada uno va encontrando de este gran cuento qué es lo que más le interesa y ahí puede investigar. ¿Anotamos a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a buscar los zocos en la ruta de, soco, de las mil y una noches. Bueno, ahora encuentro un lápiz y escribo. Por allá, por dale. Allá, vamos, por ahí, vamos, por ahí. Ahí, mira qué lindo el comercio el comercio.
observando este maravilloso mundo del Oriente, esas civilizaciones hermosas, esos castillos, esas mezquitas, esos lugares hermosos, salimos a buscar a los pintores de las ciudades. Porque claro que sí, del arte también aprendemos cosas. Y hemos llegado otra vez a la casa de ella, que además de gran escritora, dicen que es una gran pintora de la ciudad. Elizabeth, hola, buenos días. Hola, querido, qué lindo verte, qué lindo verte, qué linda la camisa. Gracias, Elizabeth. Salimos a buscar pintores de la ciudad y nos dijeron su nombre. ¿Eso es verdad, Elizabeth? ¿También sos pintora de nuestra ciudad? Claro, soy pintora. Puedo pintar con la máquina de escribir, con un lápiz, con una pluma o con una lapicera. O sea que sus pinturas no son pinturas literales, sino que vienen a partir de la poesía, de la escritura. Por supuesto, ¿se acuerda que a partir de la poesía escribíamos canciones? Bueno, a partir de la poesía también pintamos. ¡Oh! Y podríamos, si estamos interesados con chicos y chicas, de hacer ese ejercicio tan famoso que usted está haciendo ahora en todas las redes sociales, que es incentivando a pintar ciudades, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así que lo voy a tomar a usted, a los chicos y las chicas en casa, presten atención porque este ejercicio es muy lindo para hacer con los adultos responsables en las casas. Así que yo le voy a decir la letra de una canción que a mí me inspira y usted la va a pintar. Excelente. Amigos y amigas, hagan como yo. Tomen lápiz, papel, lapicera, carpeta para hacer dibujos a partir de lo que Elizabeth nos va diciendo. Preste atención. Abra sus antenas, abra su corazón y voy con la primera frase de esta hermosa canción. Sí. El farolito de la calle en que nací fue centinela de mis promesas de amor. Bajo la quieta lucecita yo la vi. A mi pebeta luminosa como un sol. Claro, está muy bien. Ese es un lindo tango que va contándonos cómo era la ciudad, ¿no? Por supuesto, usted lo va inspirando para poder pintar. Bien. Creo que lo tengo. A ver. Creo que lo tengo. Muéstrelo a todo el país. A ver. ¿Se lo muestro? Sí. ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Pero qué lindo! Mire, la calle, la calle, el farolito, ¿y esto qué es? ¡La pebeta! La pebeta se le dice a las muchachas, a las muchachas. Pero bueno, perdón. Está muy bien, es simple. Lo voy a desafiar a que abra más todavía su corazón y su creatividad. Y voy con esta hermosa, hermosa frase. A ver, bien, chicos y chicas, en casa también, con nosotros, a dibujar a partir de las palabras de Elizabeth. Perfecto. Sí. Y vamos, ¿eh? Vamos, sí, chicos y chicas. Van a poder pintar. Ahí vamos, ¿eh? Me verás volar sobre la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. ¡Qué tema, qué tema! ¡Cómo le pinté la ciudad, eh! ¡Espectacular! ¡Cómo le pinté la ciudad! Esa es una hermosa canción, esa es una hermosa sí, canción. Sí, abrió su corazón y su alma para poder ser un gran artista. Estoy en eso. Estoy en eso. A ver. ¡Sí, lo tengo! A ver, muéstrelo. Bueno, no sé si sí, me salió sí, bien. Sí, muéstrelo, muéstrelo. Pero bueno. Oh, pero querido, abrió su corazón, abrió su alma. ¿Qué le parece? Abrió su creatividad, lo felicito. Y los chicos y las chicas seguramente lo están felicitando. Muchas gracias. La verdad que lo hice en un minuto y le agradezco a Morena, que también lo hizo en una hora. Muchas ahora gracias. Voy a empezar a pintar el mar y las tempestades. El mar y las tempestades. Las tempestades con Sinbad el Marino y Sinbad el Faquín. Y nosotros, amigos y amigas, tenemos una gran idea, porque la poesía a veces fue canción. La poesía también es arte plástico. Así que ahora vamos a ver la presentación para Nati, nuestra profe de plástica. Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado, hola Caro, ¿cómo están los dos? ¿Todo bien? Bueno, así como estaban viendo recién las ciudades y cómo las ciudades se pueden relacionar con los poemas. Sí, veíamos a la escritora. Veíamos a la escritora y al periodista. Hay muchos artistas y muchos artistas que trabajaron también con las ciudades y con su estilo personal le dieron identidad a esas obras. Entonces vamos a hacer un recorrido por diferentes ciudades, así como en la historia que están viendo, Las Mil y Una Noches. Sí. Describen, supongo, las ciudades de cierta manera. Bueno, nosotros vamos a ver cómo los artistas describían esas ciudades a través de sus pinturas.
Entonces vamos a ver al primer artista argentino llamado Quinquela Martín. ¡Oh, Quinquela Martín! Muy conocido porque, además de ser un pintor popular argentino, sí, sus cuadros estaban muy arraigados a la cultura del puerto, ¿sí? Uh-huh. Mostraban y describían mucho la vida en el puerto y en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, él en sus cuadros mostraba, se veían mucho las fábricas, se veían los barcos, la gente trabajando, y él se inspiró en eso y se desarrolló en eso principalmente. Entonces, vamos a ver al siguiente artista, que es uruguayo, qué diferente representaba las ciudades. Porque hay muchas maneras de representar las ciudades. Este es un artista uruguayo llamado Joaquín Torres García, que trabajaba mucho con línea recta, ¿sí? Formas sí, geométricas, símbolos. Y él, si bien mostraba la vida en las ciudades, los hacía con formas simples, ¿sí? Sí. No tan realistas como quizás lo hacía Quinquela Martín. Sí, y también Quinquela Martín dibujaba a los hombres trabajando. Claro, ¿no? Joaquín Torres García muestra como la ciudad en su generalidad, ¿sí? Vamos a ver la siguiente imagen de este artista austríaco llamado Unterwasser. Y él trabajaba mucho. ¿Qué diferencia ven? Muchos colores, sí, muchas formas, colores. Líneas curvas. Él también era arquitecto, ¿sabían? Hizo varios edificios muy alocados, muy a su estilo. Me llama la atención estos techos. Bueno, esos techos son muy particulares del artista porque trabajaba con esto, como cúpulas con forma de cebolla. Ah, sí, muy bueno. Y trabajaba mucho con esto, con las líneas curvas y con la integración de los edificios y de la ciudad con la naturaleza. A él le interesaba mucho. Uh-huh. Decía que las personas nos estamos alejando de la naturaleza, de los lugares donde vivimos, ¿sí? Con cómo vivimos. Entonces él intentaba plasmar eso, tanto en la arquitectura como en la pintura. Y después de ver estas pinturas te dan ganas, ¿no? De salir a la calle, de mirar con otros ojos, de tener esa segunda mirada que siempre dice Lara, uh-huh, ¿no? Y decir, bueno, esto es lindo, conservémoslo, disfrutémoslo, claro, cuidémoslo. Sí, cuidémoslo sobre todo. Sí. Sí. Entonces, lo que vamos a proponer hoy a los chicos y chicas de cuarto y quinto grado es que inventen sus propias ciudades, viendo todos estos artistas y cómo trabajaban y las diferentes técnicas que aplicaban, que ustedes inventen en su propia ciudad, ¿sí? Puede estar inspirada en alguno de los cuentos que están leyendo. Sí. O pueden inventarla como se les ocurra o quieran hacer. Quizás es una ciudad que les gustaría que sea de cierta manera y la pueden hacer. Buenísimo. Entonces, les vamos a proponer, ahí vemos diferentes cúpulas de... Nos vamos a acercar acérquense para ver. Entonces, acá yo ya tengo casi terminado, pero la idea es que trabajando con las siluetas y las formas como hicimos la semana pasada, agarren una cartulina o negra o de algún color y que vayan recortando, primero dibujan y después van recortando la silueta de esta ciudad para que pasar de un dibujo que es en dos dimensiones, plano en una hoja, a pasar a la tridimensión. O sea, vamos a hacer como una escultura. La idea es dividir la hoja en tres. Acá le pusimos un cartón para que tenga un poco más de resistencia. A ver, mostrémoslo el cartón. Ahí está. Rápido, porque está un poco desprolijo. Pero está bien, pero es para, ese, para es que la otra cara. Para que vean, para la otra cara. La cara que no se va a ver. Hay que mostrar las dos caras. Entonces, y después con un cúter, la idea es que vayan recortando acá y le vayan calando las ventanas, las puertas. Y yo traje papel celofán, que es este, para rellenar y darle color a esas ventanas y puertas, esas aberturas. Este es bastante similar a esa imagen que estamos viendo arriba. Claro. Que con el papel celofán le vas dando color a las ventanas. La idea es esa, que vayamos generando, mismo como hicimos la semana con las luces, generando luces de color con el celofán. Entonces yo les voy a mostrar acá, vamos a poner esta ventana con plasticola. Lo mejor es ponerlo del lado de atrás. Entonces quiere decir que una vez que ponemos el celofán, después con las luces aparecen esos colores, se avivan esos colores. Exactamente, y aparte de eso podemos inventar historias como hicimos la semana pasada. Sí. Que hicimos el rap de los alumnos de Lara. Sí, con el teatro. Las fases de la luna. Está complicado acá, se pegue, pero ahí quedó. No, perfecto. ¿Sí? La idea es que jueguen un poco con esto de las siluetas y además se me ocurre que si, por ejemplo, le quieren agregar una antena, claro, se la pueden agregar, no necesariamente tiene que salir todo de una. Y algo que se me ocurre, Nati, es que uno puede estar haciendo, por ejemplo, esta imagen de una ciudad
ponele convencional, sí, pero de repente vos podés hacer que la antena sea una cuestión distinta, más fantasiosa. Sí, puede ser una antena, puede ser una ciudad de caramelos, por ejemplo. Claro. O pueden aparecer marcadores, las chimeneas pueden ser marcadores. Sí, sí, pueden haber personajes también que les traje acá, ya armados, relacionados con los cuentos que estamos viendo. A ver si adivinan quiénes son. A ver. Esta es igual. ¡Esta es igual! ¡Es Yerezade! Sí. Bien. ¿Y ese quién es, Caro, para vos? ¿Quién es, chicos y chicas? ¿Quién es? El rey. El rey Yarir. O puede también ser Simba del Marino. Simba del Marino, claro. Cualquiera de los dos. Las dos personalidades. Claro, pero bueno, Yarir podés... está bien porque Yerezade le cuenta a Yarir. Sí. Podés hacer cuentos, ¿no? Podés claro, jugar. La idea es poder jugar. Yo traje acá una linterna, entonces podemos bajar quizás la luz del estudio y ver cómo se va transformando con este papel celofán los colores de la iluminación. Entonces... Sí. Casa. Hacemos la silueta, ¿sí? La pegamos en un cartón para darle tridimensión y hacer una escultura. Uy, se nos prendió la linterna. Y después de eso, la idea es que armemos ciudades, ¿sí? Las ciudades que con todo lo que se les ocurra lo pueden agregar. Bien. Y después podemos inventar historias con personajes. ¿Cómo se vería? A ver cómo se vería. Ay, se vería así. A ver. Me parece que tiene que ir un poquito más atrás la linterna. A ver si hay... Ahí está. Ahí está, ahí asomada en su balcón. Y ahí y mezclas las historias. En vez de Yerezade se transforma en Julieta, que está en el río del balcón. Sí. Hola, ¿cómo hace? ¿Cómo estás, Romeo? Romeo, no te veo. Ahí está. A ver si me corro yo. Sí. Y con la misma luz de la pantalla pueden inventar la historia. Ahí está, mirá qué bien. Usamos otra fuente de luz. Acá estoy, arriba del edificio. Hola, Rey. Le voy a contar otra historia. Usted sabe que voy a mandar, le voy a pedir a todos los chicos y chicas que hagan cosas como estas maravillosas, que las manden al hashtag Las Mil y Una Noche. Entonces, el viernes, en el rapazo, podemos ver todas las cosas que hicieron los chicos y las chicas. Entonces, vos decís, Pablo, en el rapazo, así con el hashtag Las Mil y Una Noches. Que nos manden todo esto. Nos manden y ahí lo editan y quedan en el rapazo. Me encanta. Antes de irnos al corte, queremos decirte que ayer fue tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, feliz cumpleaños. Hoy trajo torta para todos, para seguir festejando la hermosa de Nati. Bueno muchas gracias a ustedes y que inventen un montón de historias, ¿sí? Te vemos la próxima. Nos vemos la semana. Así será. Y nosotros seguimos. ¿Qué pasó durante Mil y Una Noches? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó, Nati? Samba. Sí. Niña investiga. Sí. La respuesta es... Espera. Sí. ¿Cuál de estas palabras es de origen árabe? ¿Cuál? ¿Albahaca? ¿Alcohol? ¿Almohadón? ¿O todas son correctas? ¿Qué dice Niña? ¿Qué dijeron los chicos en Niña? ¡Todas son correctas! ¡Todas son correctas! Muy bien los chicos que saben que todas son correctas. Y fíjense que hay algo, hay un dato ahí que tienen todas las palabras en común, que es que tienen una H intermedia entre vocales abiertas. Entonces, ¿esta H intermedia tiene una regla también, Lara? Claro, entonces cuando aparecen palabras con H intermedia entre dos vocales abiertas, no en cualquier lado, esa es una pista de que son palabras provenientes del árabe. Como en este caso, por eso eran todas las anteriores las respuestas correctas. ¡Qué bárbaro! Eso yo ya lo sabía. Pero vos sabés todo. ¿Cómo hacemos? Está bien. Entonces, vamos a... vamos a hacer el repaso de hoy. Vamos a hacer un poco el repaso de hoy. Antes de ir a nuestro cuadro de repaso, tenemos otra imagen para mostrarles de Diego Moscato, que es el ilustrador de este libro, de esta edición que estamos leyendo de Mirta Torres. Y fíjense que... Al principio del programa les mostramos una. Acá tenemos otra donde aparece nuevamente Yerezade contándole las historias al rey, pero acá en este globito que vemos que justamente el cuento adentro de otro cuento está, ¿ven que están como las patas del ave? Y está el caparazón del buey que está cubriendo, ¿no?, a nuestro Simba del Marino. Entonces, esta imagen muestra nuevamente que estamos hablando
de un relato enmarcado, que es cuento adentro de otro cuento. Y cómo me gusta viajar con la imaginación a Ocio Oriente, sí. ¿No? Porque por ahí es una cultura que nosotros no conocemos sí. tanto y nos trasladamos hasta ahí, muy interesante. Y que a partir de las historias justamente nos dan ganas de conocer otras culturas, de conocer más si no conocíamos tanto y podemos investigar, ¿no? ¿No es cierto? Y a mí me encanta pensar cómo Sherezade empezó a imaginar todos estos cuentos, empezó a relatar y esto después nos llega a nosotros los cuentos. Y esas imágenes que uno se le hace, como el globito este del sí. ilustrador, ¿no? Sí. Esas imágenes que uno se le hace, las puede escribir, ¿no? Exacto. Decir, bueno, apareció este pájaro, Rock, y el buey que fue, que adentro estuvo Sinbad, y todas estas imágenes también uno puede tener estas y las puede escribir. ¿Y por qué Bien. No hacer este ejercicio, no? De sí. decir, a ver, a mí, ¿qué nueva historia de Sinbad el Marino se me ocurre? A ver, claro. ¿cómo es que rescata imágenes? ¿Cuál es el peligro? ¿Cómo se salva de ese peligro? Y las podemos imaginar un montón. Imagínense si Sherezade sí. tuvo mil sí. una noches contándole al rey, ¿por qué nosotros no se nos puede ocurrir alguna aventura? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. ¿Hay algo más que tengamos que saber entonces para terminar con la palabra, la pregunta de hoy? Que eran, ¿qué peligros enfrentó o enfrenta Sinbad el Marino? Nada más. Así que podemos ir a nuestro repaso, a nuestro Bien. Repaso del día, ¿no? Que teníamos nuestra pregunta, que era, ¿qué peligros enfrenta Sinbad el Marino? Y la respuesta es, animales salvajes, seres terroríficos y lugares misteriosos. La historia de Sinbad el Marino es un relato maravilloso. Eso. No solo maravilloso de que es fantástico, sino maravilloso porque son relatos donde aparecen seres maravillosos, seres que no existen en la realidad, como este que decíamos, este rinoceronte, ¿no? Por eso se llaman relatos maravillosos. Que son tan viejos, tan tan antiguos, ¿no? Sí, del siglo IX, sí. ¿no? Que yo... Ay. Bueno, perdón. Viejos son los trapos. Exactamente. No, lo que pienso es... No sé si les parece a chicos y chicas, pero cuando ven esas aves gigantes como el rock, ¿no se les acerca a algunas imágenes de películas que ven habitualmente? Sí. ¿Eh? Sí. Hay un montón. A mí se me vino Harry Potter. Eso lo iba a decir. Exactamente. Una ave enorme que parecía una lechuza. Impresionante. Voy a entrar a @mundosamba para el TikTok. Bien. ¿Voy a jugar al TikTok ahí de Samba Pregunta? Dale. Y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana y les recordamos todo lo que quieran mandarnos acerca de las mil y una noches. Al hashtag las mil y una noches. Eso, acá lo tenemos. Gracias a San Espiga. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Sí, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta chau, chicos y chicas. Mañana. Hasta mañana. Adiós. Reina el sol. Tú la más noche.